ser en Asunción en un día muy movido con muchas noticias que ya de inmediato vamos a empezar a compartir en Crimen y Castigo. ¿Cómo te va, Iván? Bien, Osvaldo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Vamos a hacer un poco más ágil hoy el programa porque tenemos demasiadas cosas que un compartir. Un día demasiado movido será. Un día muy movido, así es que vamos a estar poniéndole al tanto ya a la ciudadanía de todo esto. Lo último, hay que decir que la Cámara de Apelaciones sorpresivamente confirmó la condena al ex senador colorado Víctor Bogado. ¿Y por qué digo sorpresivamente? Porque se esperaba que sigan dilatando a raíz de las continuas chicanas que estaban presentando los defensores. Ayer, por ejemplo, Iván, terminada la jornada, y vino Gabriela Quintana y le recusó al rollo a todos los camaristas que debían intervenir. Gabriela Quintana, la conocida como niñera de oro. Así mismo. Y hoy la Cámara rechazó todos los incidentes que se presentaban y estudió el fondo de la cuestión. Y decidió confirmar la condena, que vamos a detallar ahora mismo ya en el inicio de este programa. Víctor Bogado está condenado a un año de cárcel, sigue estando condenado a un año de cárcel. En primera instancia lo habían condenado por el delito de cobro indebido de honorario. A Gabriela Quintana, la denominada niñera de oro, la condenaron a un año y seis meses de cárcel. Se confirma también esta condena y se confirma el sobreseimiento de Miguel Pérez, que era director de gabinete cuando Víctor Bogado era presidente de la Cámara de Diputados. Concretamente, ¿qué es lo que se está condenando? ¿Qué es lo que manifestaron los miembros de la Cámara de Apelaciones? Que corresponde confirmar la condena de todos ellos, tal cual se lo hizo en primera instancia, y recomienda rechazar, o no, es que recomienda, rechaza el pedido de la Fiscalía de que también se lo condene por estafa. Pero esto tiene también una cuestión muy interesante que explicar, Iván. Ya no hay mucho tiempo que indagar, que resolver en este caso. Entonces la Cámara de Apelaciones hizo lo práctico. Antes de que esto prescriba, directamente confirmó la condena de primera instancia. El 24 de octubre, si la Corte Suprema de Justicia no confirma plenamente todo esto, ellos van a quedar todito inocentes. Yeah. Porque va a prescribir la causa. Por eso es que hoy la sala, la Cámara de Apelaciones dijo, no señora, cambia, me están dilatando. Vamos a estudiar al fondo la cuestión, nosotros resolvemos lo que haya que resolver. Si hizo bien el tribunal, lo confirmamos. Y así obraron en puridad. O sea, es una... A ver, ¿se puede entender entonces como una especie de revés para Víctor Bogado? Plenamente, inesperado. Inesperado. Porque ellos querían llevar ellos iban, como Pucuta, ellos, o sea, se estaban turnando. Vos sabés que llegó el caso Miguel Pérez. Él fue sobreseído. Sí. Y se fue y le recusó al presidente de la Cámara de Apelaciones. ¿Y por qué si él fue sobreseído? Y por eso. Estaban actuando en bloque, evidentemente. Se estaban ayudando entre ellos. O sea, se tenía que resolver la recusación de uno. Sí. Después la recusación del otro. Así iban a alargar. ¿Cuándo prescribe? El 24 de octubre. Cada vez que la Cámara de Apelaciones se iba a presentar a estudiar la cuestión, se iban a ir recusando. Uno por miembro. Entonces, cada rato todos los días teníamos recusaciones. Hay tres procesados en esta causa. Estoy tratando de digerir nomás el impacto que eso iba a generar. A ver, ahora ya no se puede más, ya no puede más prescribir. No hay otra instancia apelable. Sí, pueden prescribir. Ahora queda en manos de la Corte, porque es seguro que van a presentar dos recursos. El primero va a ser el de casación, que se hace ante la Sala Penal. Y el segundo va a ser de inconstitucionalidad, que se hace ante la Sala Constitucional. Es decir, por dos vías van a atacar. Y hay tiempo para decidir esos... Y va a depender de la agilidad de la Corte Suprema de Justicia. El 24 de octubre. Mira, y falta un mes. Hoy es el 24 de septiembre. Esta Cámara de Apelaciones deja un importantísimo precedente, Iván, de que las chicanas se pueden pasar por alto. Y digo una cuestión, y esto lo va a saber la gente que está en el mundo del derecho. Pedro Mayor Martínez es uno de los jueces más criticados por ser garantista, por cumplir todas las condiciones legales. Y él estuvo de acuerdo con esta resolución. Es decir, él votó por esta resolución. Estamos hablando de una persona que tiene un muy buen predicamento jurídico y con muy buena figura dentro del ámbito del Poder Judicial. ¿El mejor juez, se puede decir? Y probablemente el mejor considerado, te diría. Tiene muy buena imagen. Y él fue uno de los que votó. El otro fue Cristóbal Sánchez, el tercero, no me estoy acordando, integra esta Cámara de Apelaciones. Pero lo importante es que acá se confirma una condena
a un parlamentario, porque recordemos que a Víctor Bogado lo condenaron porque en uso de sus atribuciones, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, le hizo cobrar a su denominada niñera, en realidad. Sí, a la mujer que supuestamente cuidaba a sus hijos. Le pagaba con plata del Estado. Otros decían que era su operadora política, era parte de su grupo, pero estaban pagándole con plata del Estado a una persona que no estaba trabajando para el Estado paraguayo. Por eso es la figura de cobro indebido honorario, técnicamente planillero. Claro, planillerismo. La figura. Yo te decía nomás, disculpame que te interrumpa y antes que se me vaya la idea también. Queda un mes para que la Corte ratifique definitivamente este fallo, ¿verdad? Que también sería histórico. Pero me pongo nomás a pensar en el caso de que la Corte no se expida antes del 24 de octubre y el caso prescriba. Ay, la responsabilidad en quién va a caer. La gran 7, entonces Víctor Bogado tendría el derecho a reclamar de vuelta su banca, porque hay que recordar, claro, que a él le echaron del Congreso, claro, él fue destituido, le retiraron la investidura. Además, a raíz de esta, de este proceso. Después de demandar a los fiscales. Muchas cosas ahí. O sea, Víctor Bogado en un make a tu joyina, me echaron al pedo del Congreso, vengo a ocupar de vuelta mi banca de senador. Claro, yo soy inocente. Esa es la cuestión. No, es una cuestión nomás, me quedo libre de todo esto. No, creo que reclamar su banca de vuelta. Ya exagerado va a ser si es que dejan prescribir la causa. Pero también la responsabilidad que va a tener la Corte Suprema de Justicia. Porque si se llega a prescribir la causa, va a ser la Corte la responsable. No, va a quedar la historia. No creo que hay nuevos ministros. ¿Quién va a querer cargar con el muerto? ¿De qué, pucha? Mirta González Caballero es la tercera integrante. Y le agradezco a Perla Silguero que nos está siguiendo y no me pasa también este dato. La tercera integrante de esta Cámara de Apelaciones, Cristóbal Sánchez, Pedro Mayor Martínez y Mirta González de Caballero, que hoy dictaron este importante fallo de confirmar la condena de primera instancia. Reitero, a Víctor Bogado, que tiene una condena de un año de cárcel, no va a ir a la cárcel, evidentemente no va a ir a la cárcel, está libre, tiene que ser más de 2 años para que vaya a prisión. Es una condena simbólica. Pero se queda en el antecedente, se queda en su antecedente, que tiene una condena y le impide retornar al Parlamento. Gabriela Quintana, también condenada a 1 año y 6 meses de cárcel, tampoco va a ir a la cárcel, pero queda con la condena encima. Así es que esta es la noticia de estos momentos, de esta hora, porque vamos a tener más que compartir con todos ustedes. La condena de Víctor Bogado fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. Le queda como última situación, como última instancia, la Corte Suprema de Justicia, y la Corte va a tener que resolver todo esto antes del 24 de octubre, porque ese día prescribe la causa por cobro indebido de honorarios. Bueno, de esta forma estamos empezando el programa, Iván, en un día que salpicó el movimiento policial, el movimiento fiscal, porque nos enteramos que había policías que no solamente hacían de custodios de narcotraficantes, sino que negociaban a alta escala, al punto tal de que toda una unidad policial fue intervenida. Asimismo, antes de iniciar ese tema, le invitamos a la gente a que se ponga en contacto con nosotros, 0971-444-200, para que nos envíen sus opiniones a través del WhatsApp. Efectivamente, Operación Dignidad fue la ejecutada hoy por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas, agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público. El resultado, 9 policías detenidos. Vamos a verlos a partir de ahora y vamos a ir citando a cada uno. Estos son los 9 detenidos por supuestamente otorgar protección a una banda de narcotraficantes. Vos sabés que disculpame que te interrumpa, sí, pero veo la fotografía y uno ya me llama la atención por el uniforme. Arriba, el de uniforme, vamos a ir en este orden. No es cualquier uniforme. Acá para que, claro, es un uniforme de servicio de gala. Este es el comisario principal, Edelio Celso Loreiro Báez, de 46 años. Ahí lo vemos. Detenido, él está preso. Otro de los apresados el día de hoy, el subcomisario Pedro Molinas Noguera, de 43 años. El tercero, el subcomisario Sebastián Ramón Silva López, de 38 años. Cuarto, subcomisario Rubén Darío Duarte Jaquet, de 40 años. Quinto detenido, suboficial superior Venancio Bolaño Torres, de 50 años. Sexto, suboficial inspector Mario Figueroa Velázquez, de 41 años. El número 7, suboficial inspector Luis Carlos Gómez Santa Cruz, de 34 años. El octavo,
suboficial primero Carlos Ever Navarro Morales, de 34 años, y el noveno, el suboficial primero Pablo César Moraes Melgarejo, de 32 años, Osvaldo. La sorpresa del día, así es que esto estamos empezando a desarrollar, vamos a tener ya el contacto también con nuestros compañeros, porque esto no es una cuestión de una zona primariamente, Iván, abarca diversos puntos del país. Los operativos se centraron en el departamento de Concepción, en Amambay y aquí en la capital del país. Vamos a ir por partes, vamos a dirigirnos a la capital del primer departamento, a la ciudad de Concepción, donde se encuentra nuestro compañero corresponsal Aldo Rojas. Antes te voy a mostrar, Osvaldo, más o menos para que ya la gente tenga noción de cómo operaba este grupo. Entre Paraguay y Bolivia, una banda de narcotraficantes traía cocaína desde Santa Cruz de la Sierra hasta Puenteciño. En un viaje en avioneta de unas 3 horas, 830 kilómetros de distancia. Cuando la droga bajaba en Puenteciño, este grupo de policías cobraba por dar protección. Ahí vemos como referencia la ruta PY05, o también conocida como Ruta Quinta, que atraviesa prácticamente Concepción y San Pedro y Amambay. Estas son las localidades principales en la zona de influencia. ¿Qué es lo que hacía este grupo? Bajaba la cocaína boliviana en Puenteciño y luego escoltaban los policías los cargamentos de cocaína hasta el cruce Bellavista, una de las rutas utilizadas, o si había demasiado control ahí, movían los cargamentos hasta Horqueta, siempre saliendo a la Ruta Quinta, simbolizada en el color verde, y luego se dirigía el cargamento hacia la zona de Pedro Juan Caballero, donde la droga era cocinada. Y nos vamos junto a nuestro compañero Aldo Rojas, quien está en Concepción. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bien, Osvaldo, Iván, les saludo a todos. La dirección de policía de este departamento. Departamento, del primer departamento, se presentaron hoy cerca de las 9 de la mañana el suboficial mayor Mario Figueroa Velázquez, el suboficial primero Carlos Ever Navarro Morales, el primero Pablo César Morales Melgarejo. Estos tres suboficiales, estamos hablando del primero de ellos, de Mario Figueroa. Él presta servicios en la regional número 10 de la oficina del departamento antinarcóticos de la Policía Nacional, que funciona aquí en el departamento de Concepción, en tanto que Navarro Morales y Morales Melgarejo, estos dos últimos, prestaban servicio hasta hoy, al menos en la comisaría número 15, ubicada en la ciudad de Sargento José Félix López, más conocida como Puenteciño. A partir de allí, ya el procedimiento que tomó estado público, porque posteriormente el director de policía, el comisario general Domingo Noldin, fue hasta la zona de San Carlos del APA. Allí funciona la comisaría número 5 del departamento de Concepción. Él fue acompañado de un agente especial de la SENAP, como así también de representantes del Ministerio Público y elementos tácticos para poder detener al subcomisario Sebastián Silva, otro de los supuestos implicados en esta cobertura policial que aparentemente daban a narcotraficantes de la zona del primer departamento, así como lo estaba. Iván, ya cerca de las 4 de la tarde ha llegado nuevamente este helicóptero de la policía hasta la dirección de policía de Concepción, pero antes estuvo nuevamente por la ciudad de Puenteciño también realizando otro tipo de diligencias. Ya cerca de las 5, poco después de las 5 de la tarde, estas cuatro personas, estos cuatro policías que trabajaban en el departamento de Concepción, más dos suboficiales de policía que fueron detenidos en el departamento de Amambay, ya abordaron un vehículo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, fueron hasta el aeropuerto local de Concepción y posteriormente de allí ya hasta Asunción, en donde seguramente estarían llegando a estas horas. Llegando a estas horas, Osvaldo, Iván. Aldo, a ver, quiero nomás sacar el limpio. Sí. El oficial de más alto rango detenido es el subcomisario Sebastián Ramón Silva López. ¿Él era jefe de qué unidad? En Concepción, sí. Él era el jefe de la comisaría número 5, de la comisaría quinta,
de San Carlos del APA, pero anteriormente estuvo como jefe de la comisaría número 15 o decimoquinta, que funciona precisamente, como decíamos, en la ciudad de Sargento José Félix López Puenteciño. Él fue relevado por un subcomisario de apellido Duarte, sí, quien últimamente estaba prestando servicios en la comisaría número 16 de Vallemí. Muy bien, Aldo. Que también fue detenido. Gracias, Aldo. Vamos a seguir en permanente contacto contigo. También estamos esperando ya la presencia de los detenidos en Concepción, acá en la ciudad capital. Así es que en cualquier momento volvemos con Aldo Roca. Es una zona clave, Puenteciño. Claro, cuatro detenidos. José Félix López. Sargento José Félix López. Bueno. Cuatro policías concepcioneros detenidos. Según el reporte de nuestro compañero Aldo Rojas, el jefe de la comisaría de San Carlos del APA, más un agente de antinarcóticos en el departamento de Concepción y dos agentes de la comisaría de Puenteciño. Correcto. En Pedro Juan Caballero, en la dirección de policía de Amambay, con asiento en Pedro Juan Caballero, fueron detenidos también dos efectivos. Vamos a tratar de hablar también ya con nuestro compañero corresponsal Cándido Figueredo, porque en esa región del país cayeron un jefe de comisaría y cayó otro efectivo que también presuntamente brindaban cobertura a los narcos. ¿Quién es el de más alto rango que cayó en este grupo? Y el comisario principal es Edelio Celso Loreiro Báez. No sé si ya le tenemos a Cándido, estamos intentando, porque en Pedro Juan ocurrió algo raro, Osvaldo. Sí. Uno de los detenidos es el suboficial superior Venancio Bolaño Torres, quien hasta hoy era jefe del puesto policial número 17 de la colonia Lorito Picada. Y otro detenido es un suboficial que ahora estaba trabajando en una comisaría de Pedro Juan Caballero y que todavía no entendemos bien qué fue lo que quiso hacer para tratar de eludir esa detención, Osvaldo. Y vamos a hablar con Cándido Figueredo, que ya está en contacto con nosotros, de Pedro Juan Caballero. ¿Qué tal, Cándido? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Osvaldo y Dani, a toda nuestra teleaudiencia. Cándido, bueno, dos detenidos en, sí, Pedro Juan Caballero, dos policías. Sí, efectivamente, esta mañana cerca de las 9:30 ya surgió la noticia de este operativo, que realmente fue la noticia más resaltante en lo que va, lo que fue el día de hoy acá en la capital de la Amambay. El fiscal Marcos Amarilla realizó la intervención en este departamento y bueno, fueron detenidos el suboficial superior Venancio Bolaño, quien prestaba servicio en la subcomisaría de Lorito Picada. También fue detenido el suboficial inspector Luis Carlos Gómez Santa Cruz. Este último fue detenido ya en Santa Rosa. Hay que tener en cuenta de que estos dos suboficiales fueron llamados por el director una vez que ya se tuvo conocimiento. Los agentes intervinientes ya se reunieron con el director de policía y bueno, era cuestión de llamarle a estos suboficiales y ser detenido. El director llamó al suboficial superior Venancio Bolaño, quien, como ya dije, prestaba servicio en la subcomisaría Lorito Picada. Está ubicado apenas a aproximadamente 40 kilómetros al centro urbano de Pedro Juan Caballero, un lugar estratégico también. Desde Lorito Picada hay caminos que llevan hasta Capitán Bajo, y también se puede llegar hasta la frontera brasileña. Es muy utilizado esa ruta por los narcotraficantes, ya que hay muy poco control en la zona. Venancio Bolaño llegó a la dirección de policía y allí fue detenido por los intervinientes. En el caso del suboficial inspector Luis Carlos Gómez Santa Cruz, es un tema muy, un tema aparte. ¿Va el Ayapoa, Cándido? ¿Eh? ¿Va el Ayapoa? Y usted lo llamó allá, Luis Carlos Gómez Santa Cruz, quien prestaba servicio en la subcomisaría de Villa Industrial, aquí de Pedro Juan Caballero, y hoy debería tomar su guardia. Sin embargo, él llamó vía telefónica a la guardia de su comisaría, anunciando, indicando que había fallecido su padre, por lo cual él no iba a poder estar en su, a tomar su guardia en el día de hoy. Seguramente ya escuchó la noticia, entonces armó este sistema. Sin embargo, el director de policía lo volvió a llamar y conversó con él y volvió a repetir la historia de que había fallecido su padre, y en esta conversación su teléfono fue rastreado
y fue detenido en la localidad de Santa Rosa de la Guaraí, a unos 200 kilómetros de Pedro Juan Cabal. Para dar la excusa por no tomar su guardia en el día de la fecha. Y bueno, los dos suboficiales ya seguramente también estarán llegando ya con el resto, los otros detenidos en otras localidades. Y bueno, te cuento, Ovaldo, y dame audiencia. Esto es lo que siempre estábamos diciendo. Estamos siempre recibiendo informaciones del lado brasileño que caían toneladas de cocaína a 20, 30, 40 kilómetros de esta frontera. Y sin embargo, a pesar de las incautaciones importantes que se hizo del lado paraguayo, seguía cayendo cocaína del lado brasileño cercana a esta frontera, por lo que se suponía desde un principio de que había cargamentos enormes de cocaína que iban pasando. Sin embargo, a pesar de los controles que ya existían del lado paraguayo, seguía cayendo del lado brasileño, por lo que se suponía de que había un corredor, digamos, que favorecía para que esa droga que venía de Perú, Colombia o del Perú vía Chaco y llegaba hasta Pedro Juan Caballero, de donde finalmente eran enviados al mercado brasileño. Te cuento de que en el día de la fecha, a 330 kilómetros de esta frontera, cayó una pareja de paraguayos. Estamos recabando esta información de última hora que recibimos ahora. Una pareja de paraguayos con una camioneta Toyota Hilux chapa paraguaya que cayó con 200 kilos de cocaína a 330 kilómetros de esta frontera. Según la policía, esta pareja había informado de que ellos deberían de llevar la cocaína que venía de Bolivia hasta Ciudad del Este, Paraguay. Cándido Figueredo, importante todo lo que estás comentando. Vamos a seguir ampliando en los siguientes informativos. Estamos en permanente contacto, Cándido. Un abrazo para usted y el respeto y el potencial para toda nuestra televisión. Muchas gracias al querido amigo Cándido Figueredo, de Pedro Juan Caballero, Aldo Rojas, que también aportó desde Concesión Grande, amigos grandes trabajadores, lo que son las cosas, Iván. Fíjate lo último con que cerró y vamos a seguir ampliando seguramente. 220 kilos. El día que hicieron caer a todos los policías vinculados al narcotráfico. Un equipo de BCTV también ya está desplegado en el grupo aerotáctico de la policía, de la Fuerza Aérea en Luque, donde tienen que aterrizar 6 de los 9 policías detenidos, 4 de ellos en Concepción y 2 en Amambay. Voy a pasar a... No sé si tenemos a los compañeros o seguimos con la rutina. Bueno, vamos a seguir. Te voy a explicar ahora qué hacían cada uno de estos policías, por qué los apresaron. Va el Aicuá, Osvaldo, va Escuere. Podemos volver con el mapa interactivo y luego paso a explicarte cada uno porque te quería ser más detallado. Bueno, este es el grupo de Faustino Ramón Aguayo Cabañas, conocido como Ramón Aguayo. Un narco que tiene su residencia en Pedro Juan Caballero, pero su base de operaciones en Puenteciño. Puenteciño es Concepción, zona fronteriza. Este grupo traía cocaína 2 a 3 veces a la semana desde Santa Cruz de la Sierra. Las avionetas descargaban la droga en Puenteciño, en una zona de reservas. Y de Puenteciño, la droga tenía que llegar hacia Pedro Juan Caballero. Pero había dos rutas usuales que usaban los miembros de esta organización criminal. Una de ellas contemplaba sacar por tierra los cargamentos hasta Cruce Bellavista. Hasta la ruta quinta, Cruce Bellavista. Es en el límite entre Concepción y Amambay. Ahí está, ruta más directa, la más factible. Pero cuando esta zona estaba muy controlada, los narcos, oye, de Paité, y cuando se nae Orqueta, y de Orqueta recién subían hacia Pedro Juan Caballero. Ahí vemos. Podemos mostrar acá un ratito. Entonces, venía el cargamento de Bolivia, Puenteciño, y esta es la ruta hasta Cruce Bellavista. Los policías detenidos son de Puenteciño y de la zona de Chirihuelo y compañía acá. Y también hay uno que falta ser detenido de Cruce Bellavista, que todavía no pudo ser identificado. Si es que eventualmente había gente de la SENAT, por ejemplo, o militares trabajando en esta región, los narcos o gerentes y que ahí pegaban la vuelta. Entonces venían de Puenteciño hacia el camino de Juguañandú,
cosas así, Loreto, y salían al final hacia Loreto y salían en Orqueta. Y de Orqueta otra vez subían con la carga pasando por Iguillaú, cruce Bellavista y llegando a Pedro Juan Caballero. Uh-huh. En esta zona de Pedro Juan Caballero, pues, donde se cocina la pasta base de cocaína para uh-huh. después sí. ser enviada ya al lado brasileño. A ver, sí o sí tienen que llegar a Pedro Juan. Claro, porque lo que viene desde Bolivia hasta Puente Ciño es pasta base, cocaína cruda, no apta para consumo. Entonces, los laboratorios de procesamiento de cocaína, la mayoría funcionan entre Pedro Juan Caballero, San Capitán o Capitán Vado, por ejemplo. ¿Qué es lo que se hace? De un kilo de pasta base de cocaína, se mezcla ese kilo de pasta base con sustancias químicas que aumentan el volumen y la convierten apta para consumo. De un kilo de pasta base se convierte en 3 kilos de cocaína apta para consumo. Pero eso es un trabajo de laboratorio, se cocina la cocaína. Y ese trabajo se hace en Pedro Juan Caballero. ¿Por qué? Porque una vez en Pedro Juan Caballero, la cocaína cocinada es más fácil hacer cruzar al lado brasileño. Acá está la línea fronteriza en amarillo. Entonces hace cruzar al lado brasileño. Bueno, y acá paso a explicarte las funciones de cada uno de los policías. Vamos a ver ahora a todos los agentes involucrados de nuevo, a los 9. Ahí está. Vamos con el oficial de mayor rango. Este, comisario principal, Edelio Celso Loreiro Báez, 46 años de edad. Él fue detenido hoy en Asunción. Él estaba haciendo curso para su ascenso en la Academia de Policía en Luque. Tempranísimo, él llegó a la academia, tipo 6:30, le llamaron Guau. ¿Te puedes presentar en la comandancia? Te van a dar tu nuevo destino, le jodieron nomás. Y él vino y en la comandancia ya le esperaba una comitiva a cargo de la fiscal Alicia Saprisa. Bueno, el comisario principal, Edelio Celso Loreiro Báez, era entre noviembre y mayo, noviembre del año pasado y mayo de este año, cuando se focalizó esta investigación, era el jefe de la comisaría primera de Pedro Juan Caballero. Él, de hecho, es oriundo de Pedro Juan Caballero, pero vive en Luque. Él fue grabado en una conversación nada menos que con el propio patrón Ramón Aguayo. Le llamó el comisario Loreiro a Aguayo y le dijo: patrón, yo soy el comisario Loreiro, jefe de la comisaría primera de Pedro Juan Caballero. Llamo a ponerme a tu disposición. Ahí en la disposición, mi patrón, le dijo. Para lo que necesite, ni que dudas, ni un milímetro. El Yerureja no lleve ayuda. Él sabía que estaba hablando a un narcotraficante. Pero esa grabación, a su vez, hay que decirlo, tampoco es un elemento muy contundente para jurídicamente atribuirle No, pero te da una idea. Pero te da un parámetro policial. Te da un parámetro policial de cómo sería. ¿Entendés? Entonces, él la tiene todavía relativamente fácil. Cierto, él se quemó a nivel policial, ¿verdad? Pero jurídicamente no hay algo demasiado fuerte contra él. Como sí lo hay contra el subcomisario Pedro Molinas Noguera. El siguiente en orden de importancia. Él es un subcomisario que también está haciendo ahora curso para ascender a comisario. Él es nada menos que un agente del Departamento contra el Crimen Organizado. Una unidad de élite. Yo personalmente le conozco al subcomisario Molina de hace tiempo. Y la verdad que así como a mí, a todos sus compañeros de trabajo, nos sorprendió muchísimo que él estuviera involucrado con este hecho. ¿Cómo está involucrado, Iván? Daiporio Negajan Majovaldo. 26 de noviembre del año pasado. Se registra, estaba pues interceptado el teléfono de el patrón Faustino Ramón Aguayo Cabañas. Y también estaba interceptado el número del secretario del patrón, Gustavo Fleitas Benítez, de 27 años. El capo y su secretario, sus teléfonos estaban pinchados. Entra una llamada al teléfono del secretario y él se identifica. Yo soy el subcomisario Pedro Molina, jefe del crimen organizado en Pedro Juan Caballero. Él mismo se identifica y empezó a hablar con el secretario del patrón. Él le dijo a los cocaineros, ¿saben qué? Incautamos su carga de cocaína. Mira, eso no nos puede ser. Si... ¿Y cuánto va a costar liberar? Le preguntan. Y supuestamente Molinas dice $400,000. Gustavo, el secretario del patrón, le dice,
¡Ay, hijo de puta, se está extremado, pega! Le dice. ¡Sena, ya sea daño, es patrón! ¡Ya sea patrón, va, orecó la plata! Bueno, avísame enseguida, pues tenemos su carga y tal cosa así, ¿verdad? Bueno, corta la llamada. Gustavo con el subcomisario Molinas. Y Gustavo ahí le llama a su patrón. Patrón, agarraron nuestra carga. ¿Y quién es? Y ahora me llamó ese subcomisario Pedro Molina de Crimen Organizado. Acá en Pedro Juan trabaja, porque es la oficina regional de Crimen Organizado en Pedro Juan Caballero. Y le dice, ¿quieren $400,000? Y el patrón responde, no, demasiado mucho ya es. Decirle que máximo le voy a conseguir $200,000 mañana a la mañana. Echa la oferta, corta de vuelta al intermediario y le llama otra vez a Molinas. Jefe, le dice, mi patrón no va a tener $400,000, pero va a tener $200,000. Si le puede esperar hasta mañana a la mañana. Hecho, dice Molinas. Y después se cierra el acuerdo en $200,000. En otras conversaciones, porque después quedó una cierta afinidad entre el secretario del patrón y el jefe de crimen organizado en Amambay. En otras conversaciones, por ejemplo, se le escucha a Molina decir al cocainero, hacengueteo mi marihuanero, hacengueteo, y no se puede trabajar con ellos porque vos le pedís plata y lloran, le dice él. Y en otra conversación, el propio cocainero le ofrece un trabajo al subcomisario. Le dice, Molina, ¿no le querés agarrar a un miembro del PCC? Nosotros sabemos dónde está, si quieres te vamos a entregar para que vos te luzcas. A ese nivel de afinidad llegó. La fiscalía entiende que coincidentemente desde aquel supuesto cobro de $200,000, Molina empezó a experimentar un nivel de vida un poco más elevado del que tenía. Molinas es ahora mismo el más comprometido en esta situación. Otro oficial de alto rango involucrado es el subcomisario Sebastián Ramón Silva López. Él es concepcionero. Prácticamente toda su carrera trabajó allá. También había sido arrestado años atrás en conexión con un asalto contra una empresa transportadora de caudales, pero luego quedó desligado del proceso. Él llegó a ser uno de los primeros jefes del grupo de operaciones tácticas León Pirú, que fue el primer grupo de reacción contra el EPP. También lo conocí de varias coberturas en el norte, un oficial muy reservado, que siempre comandaba las incursiones en el monte. Sebastián Silva era el jefe de la comisaría 15 de Puenteciño. Él fue grabado hablando también, siempre con este Gustavo Fleitas Benítez, quien era el secretario del patrón. Sebastián Ramón Silva López supuestamente fue el que consiguió instalar de parte de ese grupo de narcotraficantes una mensualidad de 1.500.000 guaraníes para el jefe de la comisaría de Puenteciño. O sea, mientras él estuvo como jefe en Puenteciño, consiguió un plus de 1.5 millones, un rubro mensual. Además, escoltaba supuestamente los cargamentos que llegaban hacia su localidad. Lo mismo hizo su sucesor, porque Sebastián Silva salió de Puenteciño y se fue a San Carlos del APA. Y el que quedó en sustitución de Sebastián Silva fue otro subcomisario, Rubén Darío Duarte Jaquet. Él siguió con las mismas prácticas de Sebastián Silva, supuestamente. Cobraba los 1.500.000 guaraníes cada mes, ayudaba a los narcos a mover su cocaína, y hay audios de Duarte en los que le dice, por ejemplo, a los cocaineros, miren que están llegando los de investigaciones. Senado, Unión Majeina, AP Puenteciño. Se iban otra vez las demás fuerzas policiales de la Senat y él llamaba otra vez a los narcos. Ya se fueron. Ya luz verde de vuelta, ya pueden salir. De acuerdo con los datos a los cuales accedimos del seno de la investigación. Después, en orden jerárquico, el siguiente es el suboficial superior Venancio Bolaño Torres, de 50 años de edad, jefe de la comisaría de la colonia Lorito Picada, en el departamento de Amambay, puesto policial número 17. Él también habló con el secretario del patrón, con este Gustavo Fleitas Benítez. Igualmente le dijo, decile a tu patrón Ramón Aguayo que estoy a su orden, a su disposición para lo que necesiten. Y después su teléfono celular aparece conectado durante el desplazamiento de cargas de cocaína por su jurisdicción. Es decir, habría otorgado también cobertura a la banda de traficantes. El siguiente involucrado, suboficial inspector Mario Figueroa Velázquez. Él era personal hasta hoy del Departamento Antinarcóticos en Concepción. Fue grabado igualmente con Gustavo Fleitas Benítez,
el secretario del patrón Ramón Aguayo. Entre otras cosas, Figueroa le exige, le requiere a los narcos su plus mensual, porque parece que dejaron de pagarle en un momento dado. ¿Y sabes qué le dicen los narcos? ¿Saben y ahora Figueroa que no estamos plantando más nada, Ishue? No, no, yo tuve la marihuana oricógena, pero si están apurados, para que no nos compliquen, voy a vender una propiedad que tengo y de ese le voy a dar su plata, hey. Y después él también avisaba cada vez que sus propios compañeros de narcóticos o de la SENAT iban a hacer operativos. Él ya llamaba a avisar, de moda que ya estén en alerta los miembros de esa banda que operaba en Puenteciño. Los siguientes son el suboficial inspector Luis Carlos Gómez Santa Cruz, el que decía recién Cándido. Él trabajaba en la comisaría de Chirihuelo. Igualmente su teléfono aparece conectado varias veces con los narcos, hablaba con ellos, fue grabado en varias ocasiones y este incluso fue otro de los que pudo hablar personalmente con el patrón Ramón Aguayo. ¿Qué tal, patrón Heishue? Yo soy el suboficial Lina Luis Carlos Gómez, acá en Chirihuelo estoy. Cuando necesite, patrón, acá tiene un servidor, Heishue. A las órdenes por acá. Y después, curiosamente, su teléfono también ya aparece en el radio del desplazamiento de cargas de cocaína. Es decir, por lo visto también llegó a un arreglo mensual. Los demás implicados son el suboficial primero Carlos Ever Navarro Morales, de 34 años. Y vamos a ver también la foto del suboficial primero Pablo César Morales Melgarejo, de 32. Estos dos últimos eran personal de planta en la comisaría de Puenteciño y acompañaban a sus jefes de turno para escoltar los cargamentos de cocaína. Y vamos con lo último de esto. Luis López está en el aeropuerto. Vamos a establecer el contacto con él. Luis López, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Osvaldo, también a Iván, a toda la teleaudiencia de ABC-TV. En el grupo aerotáctico estamos aguardando ya la presencia de estas personas detenidas en este operativo policial, en este caso que fueron detenidas nueve personas, nueve policías, en este, implicados aparentemente, según la investigación fiscal, en esta situación. El fiscal Hugo Volpe nos confirmaba hace aproximadamente media hora que ya estaban en camino hacia esta zona desde el aeropuerto de Concepción. Imaginamos que en algunos minutos deberían estar llegando aquí a la agrupación, en este caso al grupo aerotáctico del aeropuerto Silvio Pettirossi, en la zona de Luque, la zona que se conoce que de entrada específicamente al aeropuerto. Así que aguardamos la presencia hasta el momento, por lo menos poca actividad, algunas patrulleras que están circulando por la zona, pero nada más que eso. También los militares aquí en el puesto de control no tienen ninguna información, pero sí ya el fiscal Hugo Volpe confirma que estarían llegando aquí al menos cuatro de estas personas que están viniendo desde Concepción, aparentemente las demás vendrían por tierra, es lo que decía el fiscal Hugo Volpe. Es la última información que tenemos hasta el momento, por lo menos desde aquí, desde del grupo aerotáctico. Bien, Luis, volvemos contigo en cualquier momento. Nosotros vamos a cumplir con la pausa, Iván. El cúmulo de información no da el tiempo necesario. Lastimosamente, sí. Pero vamos a seguir hablando de ese lugar.